Buenos días. Bienvenidos todos y todas a vuestro canal Bonsai Kenkyu. Hoy me habéis pillado aquí trabajando. Este es Junipero chinensis All Gold, que todos conocéis porque toda la evolución de este árbol desde planta de vivero está en vídeo. Esto fue una planta de vivero que yo compré hace un par de años. Me costó 8 o 9 euros, no me acuerdo. Y desde el principio está grabado, desde la primera formación todo está grabado. Entonces, como veis, está un poquito desmelenado, y ahora mismo lo que estaba haciendo era quitándole, desalambrándolo, porque se me está marcando en algunos sitios. Entonces vamos a seguir. Hoy lo que voy a hacer es desalambrarlo entero. Posiblemente tenga que volver a alambrar, bueno, posiblemente no, seguro. Tengo que volver a alambrar porque hay ramas que no están en su posición, como esta, por ejemplo, esta trasera, y pinzarlo un poquito. Y ya aprovecho para hacer un... He recibido comentarios de algunos de ustedes que queréis saber cómo se hace la forma de nube en la rama. Entonces, más o menos, en un primer plano, por eso esta rama la he dejado alambrar, aunque después, cuando acabe el vídeo, se la voy a desalambrar y volveré a alambrarla entera. Y ya más o menos diré cómo tenemos que actuar con esto. Yo aconsejo siempre que cuando tengáis que desalambrar, lo hagáis con la tenaza o la cizalla, porque así hacéis menos daño. Hacéis menos daño largo. ¿Veis? Se está marcando y no quiero. Vale, ahora este vamos a cortar por ahí y así vamos desalambrando sin dañar nuestro bonsai. Si veis aquí, por ejemplo, aquí ya se está empezando a marcar. Entonces no quiero marca en este árbol, que además está perfecto porque va, tiene una conicidad estupenda y no tiene corte, no tiene ni un solo corte. Entonces, pues lo quiero lo mejor posible. Perdonad si os doy la puerta, pero es que... Vale. Vamos, seguimos por aquí. Aquí yo quería haber hecho un tenjin, ahora os lo voy a explicar. De hecho, desde primera hora esa era la idea, pero ahora mismo pues no voy a poder hacerlo. Y ahora os explico por qué. ¿Dónde está? ¿Se ha caído? Pues sí, lo ha caído por ahí andará. Bueno, por lo cual. Esa era la idea, pero de momento pues pasa que no. Ya está. Aquí está. Si te pones allí enfrente lo explico y quizás se vea mejor. Si veis, aquí le hice yo una curva. En vez de cortar, le hice una curva completa con la idea de quitar esto y desde aquí hacerle un pequeño yin. ¿Vale? Entonces designé como ápice, nuevo ápice este, que está muy bien, de momento está muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Si os dais cuenta, si yo corto aquí, el árbol se me queda totalmente plano por delante, no se me queda ninguna ramificación. Entonces, de momento, y a la espera de que me pueda haber algún brote que me pueda servir, se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Yo ahora lo que voy a hacer es pinzar, os recuerdo que los juníperos se pinzan con los dedos, pero en ciertas ocasiones, ¿vale?, hay que utilizar la tijera. Vamos a ver. Esto es cuestión de limpiar, de limpiar, de limpiar y ya está. Lo cojáis así con los dedos. Todo lo que sobresalga
aproximadamente del perfil que queréis, pues se quita. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que toda la ramificación que salga para abajo, como por ejemplo este es el caso, se quita. Esto pinzamos aquí y aquí. Aquí pinzamos también un poquito. Vamos igualando. Vamos igualando. Para coger el perfil que nosotros queremos en nuestro bonsai. Así lo tendremos que hacer en todo el árbol. Aquí hay otra brotación. No sé si la podéis ver, que sale para abajo. Es complicado porque es que lo tengo alambrado. No veo nada. Entonces eso hay que ir quitándolo. Y bueno, pues nos entretenemos. Es un día lluvioso. No sé si con los focos va a ser suficiente para que lo veáis. Espero que sí. Vale. Y vamos dándole, haciendo nuestra nube. ¿Cómo hacemos la nube? Que es lo que me habéis preguntado. La nube y las ramificaciones, sobre todo en junípero, en pino y demás, se hace de la siguiente manera. A ver si puedo sacarlo esto de alguna manera. Si ustedes os dais cuenta, yo tengo aquí la ramificación secundaria alambrada, abierta en abanico, pero tengo algunas ramas, como esta por ejemplo, que ya lo que voy haciendo es colocándola en la parte superior, y ahora con el pinzado hago que la nube se vaya fuera. No vaya, me parece que no estáis viendo porque tengo yo las manazas delante. Vale, nubecita, vamos haciéndola así. Entonces, si os dais cuenta, esperad que termine esta rama. Se acortan las de atrás más que las de delante, ¿no? No, no es cuestión de acortar más o acortar menos. Es cuestión de superponer ramas. Vuelvo a enseñarla, apartando esta. Esta rama, por ejemplo, la vais aquí. Esta ya va superpuesta encima de la demás. Y esta también. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Conseguimos la forma de nube que queremos. Si esperáis un poco, por lo menos esta, que la veáis. ¿Vale? Vamos dándole forma. Todo lo que sobresalga del perfil que nosotros queremos, lo vamos cortando. Aquí esto, por ejemplo, está muy alta. Y de esta manera vamos haciendo unas nubes muy bonitas. Este árbol, por supuesto, todavía le queda muchísimo camino por recorrer. Pero muchísimo. Pero poquito a poco, pues, como veréis, ya no es la planta de vivero que yo compré. Esta acá, esta viene aquí. Vamos a cortar ahí. Por abajo intentamos que se nos quede plano. Esta, por ejemplo, que estáis viendo aquí, que me sale para abajo. Bueno, pues esta se la vamos a quitar. ¿Vale? Entonces, intentamos que por abajo quede plano en el perfil. ¿Lo veis? Y por arriba hacemos la forma de nube que queda tan bonita en las coníferas. Esto lo hacemos en los pinos, lo hacemos en todas las coníferas, los juníperos. Bueno, la verdad es que la forma de nube la hacemos en todos lados, porque los ficus también hay que hacerla de una manera muy parecida a esta. No exactamente igual, pero sí muy parecida. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. ¿Vale? Espero que por lo menos que lo hayáis entendido, porque es que es complicado. Hoy hay poca luz y yo con las manos por medio, pues la verdad que es muy complicado. A ver. Aquí un poquito más. Aquí. Los juníperos, como ya os he dicho, se pinzan con la mano. Pues esto va ensamblado, son unas hojas que van ensambladas, como si fueran escamas, y entonces al tirar se desensambla una de otra y sigue la rotación. Si nosotros cortamos, la punta se va a poner negra, entonces se va a quedar muy feo. ¿Cuándo utilizamos la tijera?
O por ejemplo, aquí. ¿Veis este? Este, pero siempre por la parte trasera, por la parte del tallo. ¿Vale? Bueno, pues este yo creo que casi, ¿eh? Aquí queda. Casi que queda bien. Ahora cuando más o menos lo deje, lo vamos a mirar en perspectiva, que veáis el efecto que hace. ¿Vale? Pero fijaros lo que podemos hacer con una planta de vivero, hombre, sí. Si le ponemos cariño, si continuamos, porque esto no se hace en un año, ni en dos, ni en cuatro. Entonces hace este año, este bonsai lleva 2 años, va bastante avanzado, pero le queda mucho todavía. Aquí. Aquí. La semana que viene posiblemente, ya os lo adelanto, vamos a hacer un vídeo de venta. Hace mucho tiempo que no lo hacemos y más de uno me estáis pidiendo que si voy a traer árboles nuevos. Si se van a traer algunos arbolitos nuevos para que tengamos un poquito de todo, aunque hay bastante ahora mismo en la web, pero siempre hay que traer cositas nuevas. Aquí me parece que esta rama ya se ha quedado. Si lo vais a la altura, baja un poquito y sale. Si vais a la altura, esta es la forma de nube que caemos. ¿Eh? Es una masa de verde, queda muy bonita. Yo esto lo tengo que perfilar todavía, pero ¿ves? Colocándole aquí la ramita, que tenemos que tener las alambradas todas, colocándola, pues vamos consiguiendo un efecto pues, muy bonito. Este va para abajo, la quito. Mirad esta rama con esta, por ejemplo. Pues hay una diferencia, ¿no? Esto ya conseguiremos. El pinzado le va a venir muy bien porque eso lo que va a hacer también es que lo va a incentivar para que brote más otra vez. Y poquito a poco, pues vamos consiguiendo. Este junípero tendré que yo que cepillarlo, limpiar el tronco, pero no va a ser hoy. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí, voy a seguir con esto, cuando lo tenga terminado, porque si no os vaya, hombre, me imagino que os vaya a aburrir. Cuando lo tenga terminadito, lo enseñaré. Esto tengo yo que... Oh, no es complicado, es entretenido, complicado. Alambrando toda la rama y posicionándola en su sitio. Y ya cuando lo tenga, pues más o menos os enseñaré cómo ha quedado. Esto posiblemente, casi con seguridad, tendré yo que tirarme unas poquitas de horas alambrándolo. Porque esto lo suyo es alambrarlo entero, otra vez. Teniendo cuidado de no pasar el alambre por el mismo sitio que lo habíamos pasado antes. Vale. Y ya está. Paciencia, señores, paciencia, el bonsai es paciencia. Una vez leí yo, creo que lo he dicho, no lo sé, leí en un libro, en una edición de bonsai, que el bonsai es un ser vivo que comienza a trabajarlo un señor, lo sigue cultivando su hijo y lo disfruta su nieto. Estamos hablando de 3 generaciones. ¿Y qué razón lleva el que lo ha dicho? Porque esto lo bonito es cultivarlo, verlo crecer, hacerlo, formarlo. Esta rama no se queda tan bonita como esta porque no está tan poblada. Esta es la segunda rama, ¿vale? Esta, vamos a ver, vamos a llevar un orden. Aquí hay una rama muy pegada a otra, por eso digo que esto tengo yo que volver a... Tengo que volver a... alambrar, claro. Y esto es tomárselo con mucha calma y poco más. Si tenéis alguna duda, bueno, pues, me lo decís. Y yo, si lo sé, pues, os lo comento. Os lo respondo. Eso, vale, aquí... Yo voy a cortar, porque menos quiero cansaros,
No quiero cansar. Voy a cortar, voy a seguir con pinzándolo entero. Mirad, aquí por ejemplo, este es un caso, este de aquí, es un caso donde se utiliza la tijera, pero en el tronquito, ¿vale? Y así no nos sale la escama negra ni nada. Lo dicho, voy a seguir con esto y ya os diré. Ya os enseñaré el resultado. Esto hay que alambrarlo entero porque si no, no va donde yo quiero. ¿Vale? Aquí y ahí. Ahora dentro de un rato vuelvo. Bueno, dentro de un rato, dentro de cuando sea. Ahora volvemos. Bueno, 3 horas menos cuarto más tarde. Más tarde, ya estamos de vuelta. ¿Qué es lo que he hecho? Lo he desalambrado entero para que descanse esta vez porque todavía es muy joven. Llevaba ya casi 2 años alambrado. En algunos sitios se me ha marcado el alambre. Así que he optado por desalambrarlo y dejarlo descansar. Dejarlo descansar y ahora después dentro de unos meses volvemos otra vez a alambrar. Porque por ejemplo la nubecita se ha perdido un poquito porque las ramas se han movido. Aquí, aquí, pero bueno, más o menos podéis verlo exactamente cómo se ha quedado, ¿no? Ahí tenéis el árbol, tenéis primera rama, segunda, aquí había una rama que la he eliminado porque estaba una encima de la otra y no tenía sentido. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, en fin, ya está todo. Entonces, como veréis, pues ha sido un pinzado general de todo el árbol. Hemos eliminado algunas cosillas que no venían bien. Y bueno, yo doy el trabajo por terminado. Creo que se ha quedado de caramelo, que para mi gusto. Habrá quien no le guste, evidentemente, porque todos no somos igual. Ahí están ahí el frente. Como dije aquí, quería yo haber hecho un tenjín, pero me da cuenta que si lo hago, es que se me queda plano todo delante, ¿no? Y quiero un follaje aquí arriba para tapar un poquito. De momento se va a quedar así. Este es el frente. Aquí tenéis el perfil izquierdo. La ramificación es casi perfecta. Esta es la espalda, con una, dos, tres, cuatro ramas de profundidad. Este es el perfil derecho. ¿Vale? Y volvemos otra vez al frente. Es un trabajo, es un poquito tedioso porque te tiras mucho tiempo. Tienes que hacerlo con las yemas de los dedos. La tijera se utiliza, pero se utiliza en pocas ocasiones. Pero es un trabajo que es bonito, entretenido y la satisfacción de que estamos haciendo un bonsái, lo estamos haciendo nosotros. Y aquí tenéis una planta de 8 o 9 euros que no costó más. La maceta costó bastante más que la planta. Y mirad ya en 2 años cómo va. Evidentemente, este arbolito, cuando pasen unos años, se poblarán todas las ramificaciones. Y se quedará precioso. Ya veremos la posibilidad de hacer algún que otro gin o un shari, pero ahora mismo creo que el momento es cultivarlo, solo y exclusivamente cultivarlo y que siga de la manera tan bien que va, porque la verdad sea dicha que yo este árbol pues estoy muy contento con él. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues le dais un like. Os suscribí, ya somos casi 8.000, creo que faltan 20 o así, pero bueno. Comentarios como siempre, lo que necesitéis dentro de mis posibilidades, contad con ello y entrad en bonsai.com que estamos trayendo buenos árboles y a unos precios muy buenos. Pues nada más, muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, de verdad. Gracias a todos.